Moltes gràcies, Alicia. Doncs comencem aquestes presentacions breus. La primera amb el Bernardo Gutiérrez de Medialab Prado, imaginari de la democràcia del nou mil·lenni. Aplaudiments, sisplau. Para pasar las diapos es este, ¿no? Sí. Bueno, bona tarda. Sempre és molt emocionant estar aquí a Barcelona, vinc de la ciutat de Madrid, del Madrid rebel, que també està patint el retrocés democràtic impulsat per el PP i el suposat bloc constitucionalista. Molta força a Barcelona, estem junts. I me passo al castellano, que soy un poquito más dinámico, ¿vale? Bueno, he pensado bastante qué hablar y qué capsulita hacer. Yo pienso que se espera de mí algo muy tecnopolítico y voy a pasar un poco de ello, en el sentido de que voy a hacer una introducción muy pequeñita y he elegido 5 fotografías y 5 frases que las hacen funcionar de una manera diferente para tener como una atmósfera poética, para imaginar un futuro conjunto y plural, ¿vale? Entonces, los imaginarios democráticos, voy a pasar muy rápido justamente de lo que se supone que yo iba a hablar más, ¿no? Un poco las revueltas interconectadas, la tecnopolítica de las plazas, esta nueva forma de hacer las cosas, estos nuevos imaginarios cocinados en red por la multitud conectada. Es decir, aquí tenemos las topologías de las redes del 15M, ¿no? Un magnífico trabajo de Data Analysis 15M. De cuando nos dimos cuenta que la gente y la ciudadanía conectada ocupando las plazas y las redes creaba unas nuevas topologías más abiertas, más transversales, más horizontales que las tradicionales en los partidos políticos, ¿no? Este es el estudio que hizo Arnau Monti, que está por aquí, sobre las acampadas del 15M, donde se consolidó una candidatura municipalista. Aquí tenemos un poco el estudio de redes que hicimos algunas personas en Madrid, de la campaña de desborde ciudadano de Ahora Madrid, ¿no? Los confluencers, ¿no? Luego, al final de la presentación, tengo los links, y los podéis ver, por lo que paso un poquito rapidito de aquí, ¿no? Pero es verdad que hay un nuevo imaginario de la ciudadanía, de la vuelta de la gente. Esta diapositiva no es tan equidistante, para vosotros sí, pero yo he pasado media vida en Brasil, tengo pasaporte brasilero, republicano, no quiero dar envidia a nadie, pero tengo doble nacionalidad y a mí me ha afectado mucho esta cuestión de la población en Brasil. Este grafo que vemos aquí en la esquina arriba, también Brasil tuvo unas revueltas en red en 2013, donde todo era más horizontal, transversal y posible. Y la macropolítica y los medios de comunicación transformaron Brasil en un infierno bipolar y binario, ¿no? En ese grafo, PT, izquierdas tradicionales arriba, abajo nuevas derechas y en el medio, ¿quién? Los medios. Entonces, yo soy periodista y me dedico casi toda la vida a contar historias. Vale, soy activista, está en los movimientos, en el mundo hacker, con los zapatistas, etc. Pero me he dedicado toda la vida a contar historias y creo que es una de las cosas que más me gusta. He elegido 5 fotos, ¿vale? No más. 5 fotografías que, por un lado, son simbólicas y de un momento muy importante de algún lugar. Y luego, un poco por gamberrada hacker, las frases las hacen funcionar de otra manera. Es evidente. Es una línea de código que altera cómo funcionan, ¿no? Es decir, esto es una manifestación lúdica festiva cuando la mayor represión policial de las revueltas de Río de Janeiro, cuando la Copa de Confederaciones, y que digamos que hizo ir todo hacia otro lugar, ¿no? Una disrupción, un horizonte nuevo, un universo simbólico que llevaba a otro lugar el tablero de juego, ¿no? Algo fraternal y muy humano. Un lugar para decidirlo todo, porque queremos decidirlo todo, ¿no? Es el derecho a decidir en su máxima expresión. Me encanta esta foto que es de un cine autogestionado, que los vecinos de Usera se autoorganizan desde hace varios años, eligen sus propias películas y sí, eligen películas cutres de Chuck Norris, pero es que no quieren las pelis intelectualoides de la burguesía intelectualoide de las izquierdas o derechas. Entonces, un lugar para decidirlo todo es esto, es Cinema Usera, es mobiliario copyleft, mobiliario abierto, donde se puede replicar en cualquier lugar de la ciudad. Es gente que decide en su día a día lo más importante, el aquí y ahora, el decidir todo. El lugar lo entiendo como un espacio significado por relaciones humanas, un espacio que es más que un espacio, es un lugar que puede ser físico, pero también puede ser una plataforma como el de Sidim. Entonces, me parece muy importante decidirlo todo, pero construyendo lugares que lo hagan posibles.
Esto es una... No he leído la frase anterior, pero doy por hecho que la estáis leyendo, ¿vale? La ciudad no es un libro acabado, sino el lenguaje de la gente, clasicote, Lefebvre. Esta foto me encanta, la hemos vivido en el proyecto Experimenta Distrito. Yo trabajo en Medialab Prado y hemos montado laboratorios de barrio de innovación ciudadana. Y me parece muy interesante cómo se ha dado la participación en estos laboratorios, con mucho amor, participación, sin que la gente fuera allí a participar, sino iban a construir cosas, gente haciendo cosas con otros y con otras. Ha sido como muy importante, incluso porque esta gente, ahí donde les veis, ha habido un día que alguien ha ido a explicarles el Decide Madrid, la plataforma de software libre del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, se han puesto juntos y juntas a hacer cosas y han disfrutado participando sin ni siquiera saberlo. La frase de Virgita me parece muy inspiradora. Esta es una foto de las revueltas de Corea del Sur, a finales del año pasado, un país donde un presidente, una presidenta con corrupción dimite. Y digamos que también esta frase la hackea de alguna manera, es decir, es una frase muy tecnológica, muy de democracia de pares, una democracia de abajo arriba, multitud conectada, tecnopolítica. Pero es verdad que Audrey Tang, que si no la conocéis es ministra trans de Taiwán, ministra digital, y tiene una visión muy oriental, muy confucianista, eso es Portuñol, perdón. Ella habla, tiene muchas frases muy inspiradoras, ¿no? El confiar en los desconocidos, en tener lugares para construir en común lo que queremos decidir. Esta es la última foto, un futuro inclusivo para las divergencias, un futuro... Es decir, esto es una foto del Almendro 3, un espacio que se ha cedido en Madrid, es autogestionado por AMPAs, padres, arquitectos, donde han puesto a los niños a construir su república particular. Pienso que es muy importante estos dispositivos ciudadanos, dispositivos abiertos, inacabados, que acaban en el otro, estos dispositivos que son un lugar, que son una promesa de futuro, que son un deseo. Creo que es muy importante que el futuro sea inclusivo. Si queremos una república tecnopolítica plurinacional, tiene que ser una república inclusiva, incluso para los liberales y para gente de otras ideologías. Y entonces, yo creo que una red de comunes democráticos, aquí tenemos un pantallazo del Decide Madrid y del Decide en Barcelona, pienso que hay un camino nuevo muy potente, muy poderoso, abierto desde el municipalismo, desde las ciudades del cambio. Se me acabó el tiempo, pero acabo ya. Leo una frase de Pablo Soto que me parece muy inspiradora, que es nuestro regidor, nuestro concejal de participación, ¿no? Si el nuevo reto o hype son las ciudades democráticas, las ciudades transparentes, podemos construirlas con desarrollo abierto, colaborativo, con medios propios, o sea, soberanos, software libre, soberanía tecnológica, interpelando a toda la sociedad para que las mejoren. Creo que estamos abriendo una brecha internacional muy importante, que es referencia global lo que está pasando en las ciudades del cambio en España. Es muy importante las soberanías tecnológicas que abren paso a futuros inclusivos y plurales para todos y todas. Es decir, el conjunto de soberanías ciudadanas de decidirlo todo en el día a día, en esta construcción híbrida de espacios físicos y digitales, me parece que es un camino espectacular. Entonces, gracias. Seguin endavant.